Programa 17. Mosaicos y recubrimientos. En este programa se mostrará cómo se realizan recubrimientos del plano con polígonos y se enunciarán las características que permiten hacerlo. En nuestro entorno podemos encontrar ejemplos de diseños realizados mediante la reproducción de figuras geométricas que cubren superficies y espacios, como en la fabricación de vitrales, la elaboración de mosaicos, pinturas y las células que forman nuestro cuerpo. Por ello, conocer las propiedades que deben cumplir las figuras geométricas para cubrir el plano ha sido tema de interés para matemáticos, diseñadores y artistas. Los primeros mosaicos eran obras compuestas de piedrecillas, terracota o vidrios de varios colores. Los mosaicos tienen un origen muy antiguo. Se han encontrado en Mesopotamia, Creta, Grecia. Inicialmente, en Roma se empleaban únicamente para techos y paredes. Posteriormente, descubrieron que resistían las pisadas y comenzaron a aplicarse masivamente en los pavimentos. En Roma, eran un elemento decorativo esencial de los espacios arquitectónicos, de tal manera que no había palacio o villa donde no los hubiera. El mosaico se realiza con pequeñas piezas cúbicas llamadas teselas. Esta palabra significa cuatro, que es el número de piezas que se pueden colocar juntas. Las teselas pueden estar hechas de mármol, vidrio coloreado o cerámica. Tienen diferentes tamaños y colores para que puedan colocarse, según el dibujo, como un rompecabezas. Las teselas se colocaban poco a poco, hasta que comenzaban a aparecer los dibujos. Generalmente, los mosaicos tenían motivos geométricos y escenas mitológicas, aunque a veces representaban escenas de la vida cotidiana. Los mosaicos en Roma se hacían con pequeñas figuras cúbicas llamadas teselas, pero ¿los cuadrados eran la única forma de construirlas? ¿Ustedes qué opinan? Sí. A ver, ¿quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que no? Bueno, gracias, bájenla. Veremos qué polígonos construyen estas teselas. Sin embargo, debemos recordar primero qué es un polígono regular. ¿Quién lo recuerda? Alberto, por favor. Un polígono regular es una figura plana y limitada por segmentos rectos en la que todos sus lados tienen la misma longitud y los ángulos son iguales. Muy bien, Alberto, siéntate, gracias. Eso es un polígono regular. Ahora, ustedes van a escoger uno y lo van a trazar en su cartulina y lo cortan, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias. ¿Ya terminaron sus polígonos regulares? Ya. Bien, qué bueno que ya los terminaron. Ahora, haremos lo siguiente. Van a tratar de cubrir la superficie de un plano con los polígonos que construyeron. Recuerden que hay tres reglas. Número uno, las figuras no deben encimarse. Dos, no debe haber espacio entre ellos. Y número tres, estas deben reproducirse fácilmente. ¿Ya están listos los planos? ¿Qué polígonos regulares le sirvieron para cubrir el plano? Alejandra. Yo tracé varios triángulos equiláteros de la misma longitud
y pude combinarlos para que cubrieran el plano. Muy bien, Alejandra, gracias. ¿Alfonso? Pues yo hice el hexágono regular y también pude cubrir el plano. Muchas gracias, Alfonso. Siéntate. ¿Sí, Elizabeth? Yo intenté cubrir el plano con pentágonos regulares y no lo logré. Bueno, tú no lo lograste. Gracias. ¿Carla? A mí me pasó lo mismo. Tracé varios heptágonos regulares y no logré cubrir el plano. Muy bien, Carla. Gracias. Entonces, las figuras que cubren la superficie del plano son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. ¿Sí, Elizabeth? ¿Y por qué no se puede cubrir el plano con el pentágono y el heptágono regular? Los teselados no solamente los podemos encontrar en la antigua Roma. Suelen aparecer en los lugares más insospechados. ¿Sabías que en la naturaleza podemos encontrar ejemplos de figuras geométricas que cubren superficies planas o espacios? Existen organismos microscópicos llamados radiolarios que desarrollan un cuerpo de sílice compuesto de pequeñas partes geométricas. Las semillas del girasol crecen en forma de dos espirales que salen del centro de la flor en direcciones contrarias. También los panales de las abejas están compuestos por hexágonos regulares. ¿Cómo podemos saber si las teselas que hemos diseñado van a cubrir el plano? En esta teselación, se observa que los polígonos hexagonales coinciden en un vértice en común. Si sumamos la medida de los ángulos internos de los polígonos que concurren en ese vértice, el resultado que obtenemos es 360 grados. Así, sin necesidad de hacer la construcción, basta con fijarnos que la suma de las medidas de los ángulos internos de nuestras piezas al unirse en un vértice sea igual a 360 grados. Hemos visto que no todas las figuras geométricas regulares recubren el plano. El triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular son polígonos regulares con los cuales se puede recubrir el plano. ¿Por qué los otros polígonos regulares no cubren el plano? ¿Qué característica no cumplen? ¿Quién no pudo cubrir el plano con el polígono que trazó? ¿Y qué polígono escogiste? El pentágono. Pentágono. ¿Y cuánto miden los ángulos internos de un pentágono? 108 grados cada uno de sus ángulos. ¿Y si ponemos 2, cuánto mide este ángulo? 108 grados más 108 grados suman 216 grados. Muy bien. ¿Y si ponemos 3, cuánto medirá este ángulo? 216 grados más 108 grados es igual a 324 grados. Y faltarían 36 grados para formar los 360 grados. Y si ponemos otro pentágono, suman 432 grados. Entonces ya se pasaría de los 360. Muy bien. Piensa, ¿qué pasaría si las teselas, en lugar de ser polígonos regulares, fueran irregulares? ¿Podríamos recubrir el plano con ellas? ¡Veamos lo siguiente! Ahora vamos a ver si podemos cubrir un plano usando polígonos irregulares. En su libro, tomen la página de polígonos irregulares y obsérvenlas. ¿Creen que se pueda recubrir un plano usando esas figuras? ¡Sí! Las van a recortar y van a intentar recubrir un plano. ¿Alguien recuerda cuáles son las reglas que debemos tomar en cuenta para recubrir un plano? ¿Karina? No debemos dejar espacios entre una figura y otra y no debemos sobreponer una con otra. ¿Cuáles de estos polígonos irregulares les sirvieron para construir el mosaico? ¿Quién puede decirnos por qué con esos polígonos se puede cubrir el plano? Alejandra.
Si a este triángulo sumamos otros dos de esta manera, los tres ángulos formarán un ángulo de 180 grados. Ahora, si repetimos el proceso y colocamos de esta manera, completando el ángulo de esto, formará un ángulo de 360 grados alrededor del vértice. Exacto. Los ángulos de las teselas pueden no medir lo mismo. Si las giramos de tal manera que en un vértice la suma de sus ángulos internos sea de 360 grados, podemos usar teselas con forma de polígonos irregulares. Además, no es necesario que usemos un solo polígono. También podemos combinar mosaicos con forma de polígonos irregulares para cubrir el plano. Te recomendamos que leas el libro de tu biblioteca escolar, Una ventana a las formas, de Carlos Bosch y Claudia Gómez. En él encontrarás más ideas y diseños de teselados. Se muestra una revisión de muchos temas igual de importantes para la geometría. Hemos visto que para cubrir el plano con polígonos regulares sin dejar espacio entre ellos ni sobreponerlos, solo se pueden usar el triángulo, el cuadrado y el hexágono. Además, vimos que se pueden combinar polígonos regulares e irregulares para cubrir un plano, siempre y cuando las medidas de los ángulos internos que se concurren en un vértice sumen 360 grados.